pueblo de la Baja pensando que vas a cambiar a su gente y al final del día ellos son los que te cambian en su visión, en su forma sencilla de ser. Es al modo viejo, por eso es. Te dejas llevar por su forma tan sencilla de vivir la vida, el día a día. El hecho de cómo comparten su producto, sabiendo que es carísimo en cualquier parte del mundo y aún así te lo dan y lo comparten. Eso es la Baja, su gente. Por eso la hace tan única, tan agreste. No sé, cosas en la Baja que solamente yendo es cuando te cambia. Así de sencillo. Baja es caminar a la península, es descubrir la Baja California, este, oeste, norte, sur. El lugar donde íbamos pasando, íbamos a recolectar la comida diaria, pescándola, buceándola, armar un menú, 8 o 10 tiempos los que fueran, y compartirlo. Estamos a punto de partir, Expedición Baja, vamos a la gasolinera y de ahí vamos al punto donde empieza la patria. Yo creo que es un viaje épico de vida, y el hecho de que el desierto acabe en los dos mares, se bañe, es algo impresionante. Pero este viaje en sí corona todas mis aficiones, que son andar en moto, la pesca, el buceo, la caza, la huerta, porque me llevé todos los ingredientes para allá, el maridaje, porque no es yo cacé, es cazamos, no pesqué, es pescamos. Entonces, es de todos, ¿no? Y el que no lo entienda no es un buen cazador, un buen pescador. Siempre compartir, es parte de. Pues el compartir te hace estar bien contigo mismo y con la naturaleza. Hay que saber ver las cosas en la naturaleza tales como son. Porque al final están en este mundo para que nosotros tengamos provecho, o sea, tengamos el provecho de ellas, pero, insisto, yo creo que sin abusar. Si quisiéramos hablar, tenemos que irnos 2 o 3 horas para llegar a alguna señal, así que estamos perdidos en este maravilloso mundo que se llama La Baja. Lo que vamos a hacer aquí es cocina de recolección, lo que encontremos es lo que vamos a comer. Ojalá tengamos suerte, nos queda un poco de luz. Suerte. Hay que cuidar, hay que sacar lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar y siempre cuidando la especie. Como cocinero no hay algo mejor que eso, poder ir por las cosas. Esta área se decretó como reserva de la biosfera del Vizcaíno por su poca población. Y te dan permiso, o sea, porque eran de ellos, es su cooperativa. Sin embargo, te daban el permiso para decir, toma lo que ocupas para compartir, para comer. Confía en nosotros, no vamos a sacar nada. Así es, qué bueno y les agradezco. Nosotros venimos con todo el tema, vamos a tomar lo que tengamos que tomar, la que esté en veda no lo vamos a hacer. Para bajar estas islas hay que tener la autorización de la Semarnat. Y esto no es con el fin de molestar a la gente, sino con el fin de proteger la isla para que las aves vuelvan y que vuelva a ser lo que era antes la isla, que era la casa de miles de aves. Se pusieron simuladores de sonidos, un banco de baterías y con el tipo de especie de pájaros que querían que llegaran a la isla. Gallitos de mar, la gaviota pluma, y también se quiere tratar de que regrese el nocturno. Es una ave pequeña que cava en la isla, hace pozos en la isla y ahí anida. Por eso la importancia ahorita de si
de caminar uno tras de otro, porque uno a veces camina por donde quiera y pisa el pozo y ahí puede haber un pollo, puede haber un ave. El problema que tenemos como seres humanos es que somos muy depredadores y no encontramos, yo creo que es el, a mí me causa eso, no encontramos el punto medio en el cual es conservar y tomar lo que ocupamos. Vienen barcos de otros lados y se llevan pues, el producto que la gente, de la gente local. También tiene que coexistir el pueblo con las islas. A los morros viene la gente de la reserva y les dan clases de cuidar, pues, no depredar. Y decían también, al modo viejo, ¿qué quiere decir? Respetando todas las leyes de la naturaleza, que son simples. Son muy simples, nomás hay que seguirlas. Y seguirlas en buen plan. Hay que respetar. Va a honrar el pasado. Y eso fue la expedición, a buscar y ver a mi padre donde lo dejamos, sus cenizas en una isla Asunción, que hoy día está muy protegida, de hecho pedimos permiso para ir a verlo. Entonces la sensación de volverlo a ver fue increíble. Muchos años pescando, cazando, buceando, y yo me encontré. Me encontré quién era, o sea, por qué estaba en este mundo. Mi pasión es la cocina, pero gira alrededor de la baja, gira alrededor de este mundo silvestre, si tú quieres. Yo creo que con mi hijo lo estoy logrando, le estoy transmitiendo toda esa esencia de vida, como si cada minuto fuera el último. Y el hecho de haber encontrado una pareja también me hace grande. Estás en armonía con la vida. La vida ya te dejó llegar a este momento. Entonces esto es de generaciones. El hecho de que los abuelos tuvieron tantos animales o tantos pescados, tantos peces para pescar. Yo quiero tener lo mismo, mi padre igual, pero mi hijo que también lo tenga. Entonces ahí hablamos y entramos a lo que veíamos, a la sustentabilidad de las cosas. Voy hacia abajo a cazarlo, a acecharlo, ya estoy pensando en una receta, eso es lo interesante. ¿Cómo hace una receta cuando tienes unos segundos para cazarlo? Y ahí se viene todo, dice, ya lo cacé, ya lo tengo, ¿y ahora qué sigue? Y es un momento para mí, para crear cocina, para expresar y saber quién es la baja, decirle al mundo quién es la baja. Baja California tenemos tres influencias. Lo oriental, lo mexicano y lo mediterráneo, si lo ves, nada más se puede dar en esta parte. Esto te enriquece. Te enriquece porque había que darse cuenta de estas influencias para crear esta cocina. Esos tres ingredientes, con el producto principal, que es el de la baja, ya puede ser la langosta, el abulón, el callo, el cordero, la codorniz, cualquier cosa que se dé en baja, con estas tres influencias. Dos mares, el Pacífico y el Golfo. Yo creo que estamos muy bendecidos, ¿no? Ya como siempre digo, más hay que ponerle sal. Pero para irnos poniendo bien con los sentidos y con adiestrar un poquito las papilas gustativas con un espumoso, para que estemos despertando las papilas, y de ahí nos vamos a ir al chardonnay con los marisquitos, después pasaremos por el nebbiolo, lleva queso, entonces podemos poner nebbiolo para el betabel, el terrocito, el betabel, y lleva quesos fuertes, pero no tenemos ningún problema, igual que con el risotto. Los tacos los podemos sacar con un sayobés de la línea boutique, y el cordero lo podemos sacar, el ribeye sí lo podemos sacar con el Malbec boutique. Así que creo que hay una piececita buena el día de hoy. Eso es nada más menos sencillito. Y esa es la parte donde todo el mundo se pone su mandil y todos dicen, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer esto, esto y esto? Todos se ponen la camiseta, hacemos el maridaje y es la cena perfecta. Aquí está la amistad. Y la amistad no se compra con nada. Y en la tarde es regresar al terruño, al final por eso es la creencia. Regresar a lo que quieres. No es más que la tierra, es un lugar que tienes aquí.
Dice la canción, podrán borrar las veredas, pero la creencia cuando aquí es eso. Aquí hemos pasado muchas cosas, buenas, malas, y la mayoría muy felices. Y es el vivir diario y estar fuertes. Creo que lo que nos mueve es el caminar, el compartir, enseñar a la siguiente generación que viene.